Muy bien, y estamos con Claudia Pañota, ella es coordinadora de la Costa del Uruguay de Turismo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a Gualeguaychú. ¿Qué tal? Muchas gracias por el recibimiento. Felices, felices de estar acá en este día bastante caluroso, pero la verdad que acompaña bárbaro el calor con Gualeguaychú. Decime, ¿cómo es esto de visitar los carnavales? ¿Con qué te quedás de los carnavales de toda la provincia y de acá de Gualeguaychú? Con todo, con la diversión, con la alegría, con toda la parte cultural, con todo lo que representa tanto para la ciudad como para la provincia. En esta oportunidad, acompañada de distintos secretarios de toda la costa del Uruguay, funcionarios de todos los municipios de la costa, que hemos venido no solamente a pasar una noche de camaradería y de disfrutar entre colegas y amigos, sino también, bueno, a disfrutar del carnaval, llevarnos una imagen, que ellos inclusive se lleven una imagen de lo que es el carnaval de Gualeguaychú, sobre todo porque hay algunos que no lo conocían. Así que, bueno, felices de estar acá, totalmente sorprendidos de la cantidad de gente que hay en la ciudad. Hermoso. Y en el carnaval de Gualeguaychú nos encontramos a Rubén Segovia, el viceintendente de Puerto Yeruá, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Acá estamos pasando realmente muy lindo, muy bueno, eso. Realmente muy, muy lindo. Yo la primera vez que vengo, en este año, yo hace muchos años he venido cuando era chico, ahora vine ahora y realmente es un espectáculo impresionante. Veniste con los colegas de la costa del Uruguay. De la costa del Uruguay, sí, vinimos todos desde Federación, Concordia, San José, Colón, todos los chicos venimos a pasar una hermosa noche. Disfrutala, bienvenido. Estamos con Anabela de San José. ¿Cómo estás, Anabela? Muy bien, muy divertido, la verdad que muchísimas gracias por la invitación. Una noche fantástica. Bueno, y estamos con Mati también. ¿Vos de dónde venís, Mati? ¿Y cómo es esto de laburar en conjunto y disfrutar acá el carnaval del país? Bueno, yo soy Matías de San Salvador y bueno, la verdad que vinimos a ver un espectáculo que creemos que hay que ver una vez en la vida. Bueno, y repetirlo las veces que sea posible, obviamente. Y la verdad que una noche fantástica. Agradecer a la Dirección de Turismo de Gualeguaychú por habernos invitado. ¿Qué te llevas para tu localidad de Gualeguaychú? Imagino que ideas se te vienen a la cabeza, ¿no? Sí, una experiencia fantástica. La verdad que nosotros tenemos también corsos que son populares en nuestra ciudad. Justamente hoy también se están llevando a cabo. Pero bueno, esto es un espectáculo de otro nivel, impresionante. Obviamente que ojalá pudiésemos replicar todo lo que hay acá, pero bueno, la verdad que sin dudas es el mejor del país, por algo lo es. Y estamos con Leilén Tesuri, ella es directora de turismo de Villa Paranacito. Bienvenido, Paranacito, acá. Gracias, gracias. La verdad que un placer. Cuando recibí la invitación, feliz de venir. La verdad que ya he venido varias veces y me encanta el carnaval. ¿Qué te llevas de Gualeguaychú para Paranacito, para compartir, imagino? Y bueno, siempre algo te llevas, algo aprendes de acá. Y estamos con el intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón. ¿Cómo va, Juan Carlos? Bienvenido al carnaval de Gualeguaychú. Muchas gracias. Bien, la verdad que muy contento, disfrutando de esta gran fiesta que tienen ustedes acá. La verdad que si querés ver el mejor carnaval del país, tenés que venir a Gualeguaychú. Nosotros también estamos trabajando a otro nivel. Tenemos un barrio nuestro que se llama Estrobe, que es donde también se hacen nuestros carnavales, nuestros corsos. Y bueno, a otra escala también hay un esfuerzo terrible, pero están en contacto con gente de acá porque la verdad es que ustedes son los pioneros, son los maestros, así que hay que aprender de ustedes. Y estamos con Marcelo Jiménez, es el intendente de Ubajay, que vino a visitar el carnaval de Gualeguaychú. Bienvenido, Marce. Bueno, muchísimas gracias y la verdad es que es una verdadera alegría disfrutar toda la noche de 5 comparsas y la alegría de la gente. Bueno, Marcelo, te dejamos disfrutar porque el carnaval está a pleno allá afuera, así que vamos a seguir disfrutando. Y acá estamos con Mariel Brusco, ella es secretaria de Comunicación de la provincia de Entre Ríos. Bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad, una fiesta hermosísima, parte de las fiestas populares de la provincia de Entre Ríos y una temporada que ha sido exitosa. Ha sido exitosa en turismo, ha sido exitosa con las playas, con todos los atractivos, la naturaleza que tiene la provincia y acompañando desde el gobierno de la provincia también a la municipalidad y a toda esta gran fiesta popular que se ha constituido acá en Gualeguaychú. La representatividad de las fiestas populares para la provincia y especialmente de Gualeguaychú es un valor agregado que nunca se olvida. Bueno, bienvenida y a disfrutar el carnaval. Bueno, muchas gracias. Flor, bienvenida a Gualeguaychú. ¿Por cuánta? Un montón de veces ha venido. Sí, muchísimas veces. Hace mucho que no venía desde
después de la pandemia, desde antes también, y la verdad que estamos disfrutando una noche maravillosa en familia en el Corsódromo, explotado de gente con estas comparsas que están una más hermosa que la otra. Bueno, a disfrutar con la familia, que la pases bien. ¿Proyectos para este año de laburo? Muchos, sigo en Intrusos, y la verdad que un año hermoso, laboral, un presente maravilloso, como esta noche increíble del carnaval, que invito a todas las personas que miren de todo el país, que pueden venir a pasar este carnaval maravilloso acá en la ciudad de Gualeguaychú, que es una fiesta directamente.